Hola y bienvenidos a un nuevo unboxing. En esta ocasión tenemos uno de Army Men en el que vamos a abrir una bolsa mixta. Es decir, que vienen infantería, vehículos y un poquito de escenografía. Vamos, bueno, como sabéis, los Army Men vienen en blister, en cubo o en bolsa, como es el caso de hoy. Vamos a ver su packaging primero. Pues vemos que aquí pone Militare Army Blind Set. Una serie de precaución, un número de serie, figuras de acción militar. Y bueno, por aquí, en la otra parte del blister, de la bolsa, perdón, pues nos viene una serie de referencias. Y algo que me ha parecido muy chulo, y que te viene aquí como una especie de pequeño catálogo en papel, así. Me ha parecido simpático. No lo había visto nunca así. Y bueno, vamos a pasar a abrirlo. Como esto es una bolsa, pues supongo que simplemente valdrá con quitar esto. Así, lo he dejado mal abierto. Empezamos bien. Ya. Ahora. Y bueno, aquí tenemos todo así muy en plan caótico. Aquí viene el cartoncito ese que os he enseñado antes, que me ha hecho tanta gracia. Y bueno, esto es todo lo que trae la bolsa. Lo voy a ordenar un poco para que no veáis este caos. Bueno, me entra un poco mal en el encuadre, pero aquí tenéis desplegado todo lo que viene en esta bolsa, que la verdad está muy bien. Trae 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 soldados. Como veis, trae 6 verdes y 4 ocres. Lo que me parece chulísimo de estos es que traen su propia escenografía, con lo cual esto está pidiendo un vídeo a gritos para pintarlo, quiero decir. Y aparte, pues la caja, vamos, la bolsa, nos trae también escenografía, como son estas barreras, estos arbolitos. Una bandera que no sé por qué creo que es. Ah, no, pensé que era la de Rusia, pero no, es una cosa así un poco rara. Y nos trae una gran cantidad de vehículos. Para empezar, nos trae tres aviones, que si alguien entiende un poco de aviones, pues se ve que son su 37. ¿Vale? Un Jeep, con ruedas de estas de las que ruedan bien. Un tanque, una pieza de plástico normal y corriente. Una lancha muy chula. Una lancha de estas fuera borda. Está muy guapa, la verdad. Y bueno, lo que me ha enamorado de esta bolsa. Una moto con sidecar y a la que además le giran las ruedas. O sea, esto es impresionante. Y esto obviamente está pidiendo también un vídeo de pintura a gritos. Vale, ahora lo voy a desplegar un poco mejor y vamos viendo. Aquí tenemos las piezas de escenografía independientes que nos vienen, como la alambrada, los dos arbolitos, las dos palmeras y la bandera con el montículo, que como veis ya está montada. Esto es una escenografía bastante común en este tipo de bolsas y como no tiene nada destacable, lo vamos a dejar ahí. En cuanto a los refuerzos aéreos, únicamente nos vienen de los soldados marrones y como veis vienen tres Su-37 Flanker. Por aquí abajo son así. Y por aquí arriba están muy bien detallados. Me gusta mucho cómo les han hecho los misiles, los motores, incluso los alerones estos. La verdad es que está muy, muy fiel al avión real. O sea que la verdad es que está guay. Me gusta mucho. Vamos ahora con los vehículos terrestres de esta caja. Un Jeep, podemos ver que es como un Humvee. Por aquí abajo pues también está cubierto. Y como podéis observar, rueda muy bien. Tiene unas ruedas bastante chulas. Y como podéis observar, pues es de los verdes. Aquí tenemos pues un tanque, no sé exactamente en qué modelo está inspirado. Yo diría que en un T-80 ruso, a lo mejor un T-90. No lo sé. La verdad es que no estoy muy seguro.
Bueno, como veis, no es el modelo de la torreta ni nada. Esto es una simple pieza de plástico que se puede dividir en dos. Y como, en fin, como no es nada destacable, pues lo vamos a dejar aquí. Lo más chulo de esta bolsa es que me encanta. Una moto con sidecar. Ay, qué chula es. Además, le han hecho hasta la rueda de repuesto aquí. Es que es una pasada. Sí, tiene todos los detalles geniales. El sillín y todo. La moto, el carenado. Esto es una maravilla. Esto estoy deseando pintarlo. Y otra cosa también muy chula, esta lancha fuera borda, por debajo así, para que se pueda meter bien en el agua. Está muy chula. Creo que aunque son dos piezas, está... Ah, no, no está prensada. Pues vaya hombre, por ahí puede entrar el agua, pero bueno. Está muy chulo, le han hecho el sillín y todo. El cuadro de mandos. La verdad es que el contenido de vehículos de esta bolsa está chulísimo. Y por último vamos con la infantería, que lo más chulo de esta bolsa es que trae su propia escenografía incorporada. Aquí, como veis, tenemos a uno chulísimo con un cuchillo y con un cubo. Por detrás, bueno, pues el cubo no está terminado, ¿vale? Pero está aceptable. Esto que me encanta porque no tenía ninguno. Soldado lanzagranadas, no, lanzamisiles. Además vienen dos. El típico sargento dando la orden de avanzar, con una valla al lado. Aquí tenemos el típico con una ametralladora cubierto sobre un cubo de lata. Este viene dos veces, en color verde. Otro agachado también con la ametralladora y con una pared por detrás y una pared por delante. A juzgar por las armas y la pinta que llevan, yo diría que son soldados de guerras actuales. Este nos viene repetido dos veces esta posición. Aquí tenemos al sargento, que como veis viene en ocre, vamos, en marrón y en verde. Y al jefazo supremo, que como podemos observar, pues tiene una parte de pared, una bandera y bueno, pues su rifle y todas esas cosas. La verdad es que esta bolsa es chulísima. Hasta aquí el unboxing de hoy de esta bolsa mixta con infantería, escenografía y vehículos de los Army Men. Espero que os haya gustado y nos vemos en próximos vídeos.